Podcast El Tiempo. Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia de Economicast, el podcast de Portafolio.co. Yo soy Camilo Hernández, el editor web de Portafolio, y estoy aquí en esta oportunidad para hablar con ustedes, para que analicemos un poco lo que fue la entrega del informe, de uno de los informes económicos más importantes que se entregan en el país cada año. Estoy hablando del informe de las 1000 empresas más grandes que hay en Colombia. Para hablar de este informe, me acompaña el superintendente de sociedades, Billy Escobar. Doctor Escobar, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Es un placer poder comunicarme con ustedes y por este camino saludar al país en general. Superintendente, pues muchísimas gracias por su tiempo, por estar acá con nosotros, y pues entremos en materia de una vez. Se dio a conocer este informe de las 1000 empresas más grandes que hay en Colombia, y para comenzar yo quisiera que usted nos explique y nos deje bien claro a mí, a la audiencia y a todas las personas que nos están escuchando, cuál es la importancia de este informe. ¿Por qué conocer cuáles son las 1000 empresas más grandes que hay en Colombia es tan importante para el país y para su economía? Bueno, digamos que en primer lugar es como conocer el estado de la situación de la salud de las empresas colombianas. Más que un ranking, es saber que estamos creciendo o saber cómo es la situación de las empresas del país. Y sobre todo en el momento presente en que acabamos de pasar por una situación muy compleja del encierro que significó el COVID. Entonces, saber cómo quedamos luego de esa situación de pandemia, hoy más que nunca es importante para el empresariado colombiano. Y por otro lado, también ya en términos generales y por siempre, es un indicador para evaluar la situación económica del país, para evaluar incluso por esa vía las posibilidades de empleo, por ejemplo, en el país, y cómo se distribuye la economía en el país también, cómo van la salud de las empresas, cuáles son las que están repuntando, cuáles son las que están creciendo. Y eso nos da un panorama de análisis para empresarios, un panorama de análisis para inversionistas y para los trabajadores y emprendedores y demás. Entonces, claro que sí, es una cifra fundamental. Y para los gobernantes, para los gobiernos, para las alcaldías y para la dirigencia general. Superintendente, siguiendo entonces en esa línea, ¿cuáles son los diagnósticos más importantes que nos deja este informe? Por ejemplo, ¿cuál es el aporte que hacen las empresas, las 1000 empresas más grandes, al PIB del país? Hay además una serie como de cifras récords en este noveno informe de las 1000 empresas más grandes de Colombia que vale la pena también resaltar, como por ejemplo el tema de los ingresos operacionales, que es un récord. Cuéntanos un poco de cuáles son esos diagnósticos más relevantes. Bueno, digamos que tanto los ingresos operacionales como el PIB nos reflejan una dinámica muy positiva. Los ingresos operacionales de las 1000 empresas más grandes del país representan el 77% del Producto Interno Bruto nominal para el año 2021. Estamos hablando de 908 billones de pesos. Y por otro lado, se presenta un balance positivo al generar ingresos operacionales de las 1000 empresas, representando casi dos veces al crecimiento nominal de la economía, lo cual fue del 17,8% para el 2021. Eso refleja que, digamos, que el empresariado colombiano supo reaccionar a una situación de dificultad y que le permitieron a esas empresas
crecer, incluso con una apuesta. Yo quiero poner de presente que las empresas, más que acudir al endeudamiento externo, acudieron a sus propios recursos de una manera significativa. O sea que las empresas crecieron en sí mismas, pero también creyeron en el país, porque una apuesta de inversión de sus propios recursos lo que reflejan es que todos tenían una esperanza, optimismo en que el país iba a reaccionar bien, y efectivamente lo ha hecho. Por ejemplo, ya podemos ver que en materia de empleo, que es una consecuencia de la reacción de las empresas, ya estamos llegando a los niveles del empleo de antes de la pandemia, lo cual es muy representativo. Y a nivel América Latina, nosotros somos el país bandera en reaccionar de manera positiva, y a nivel global estamos entre los tres países que mejor la ha hecho. Y desde el punto de vista de la OCDE, somos el país que más crecimiento económico ha tenido. Entonces, todas esas cifras hablan muy bien del optimismo y de la situación del país. Creemos que Colombia tiene un gran presente y un muy buen futuro. Superintendente, usted hace bastante referencia en el empleo, y quisiera yo decirle entonces, ¿cuáles son como a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, lo que se espera que estos buenos resultados del 2021 pues impacten en esa área que es tan importante para la economía colombiana como es la del empleo? Yo creo que, primero, digamos que estamos en un momento histórico donde se dio una transición democrática muy bien recibida por todo el país, más la reacción de las empresas. Yo creo que vamos a bajar de esos 10 dígitos. Yo creo que el empleo va a crecer y el desempleo se va a disminuir sustancialmente. El desempleo se va a disminuir sustancialmente a menos de 10 dígitos, dada la tendencia que estamos encontrando y dado ese ánimo de los empresarios. Hay un indicador que nosotros teníamos, pero era más de sensibilidad, que es la visita que nosotros hemos realizado a todas las regiones del país, como quiera que la Superintendencia de Sociedades asumió el control de la supervisión de las cámaras de comercio. Y en diálogos con todos los empresarios del país hemos encontrado, y las cámaras de comercio, un gran optimismo. Y ese gran optimismo que nosotros percibíamos ya no es una percepción, es una realidad que nos muestran las cifras. Entonces, esa es mi consideración con relación a esa pregunta que me haces. Y en términos de inversión, también entendemos que este informe es muy importante para la inversión que pueda llegar al país, que se pueda hacer en el país. ¿Cómo se va a ver impactado? ¿Cómo cree usted que se va a impactar para bien, esperemos todos, la inversión en Colombia? Claro, estos indicadores son leídos primordialmente por los inversionistas nacionales e internacionales, incluso por la misma banca, y esos indicadores hacen que la mirada en América Latina, en primer lugar, tenga que ser en Colombia, donde se ha demostrado una gran estabilidad institucional, pero también un crecimiento, si se quiere, exponencial post-pandemia. De hecho, la superintendencia va a realizar una rueda de negocios, una feria empresarial con aquellas empresas que estuvieron en dificultad, pero que tuvieron un desempeño juicioso, empresas que han manejado muy bien sus finanzas, que han manejado muy bien su administración, que tienen una excelente gobernabilidad, pero que por razón de la pandemia fueron golpeadas. Nosotros hemos invitado inversionistas nacionales e internacionales, y lo vamos a hacer de manera sistemática para que vengan y se reúnan con esos empresarios en donde la razón de su dificultad fue una razón exógena, inesperada, para que inviertan, ya sea que entren como accionistas, ya sea que asuman el control de esas empresas o las compren o los acompañen, con miras a sacarlas adelante, porque el tema no es un tema de liquidarlas, no es un tema de sancionarlas, no es un tema
de perseguirlas, todo lo contrario, es de acompañarlas y sacarlas adelante. Y la buena noticia es que ya esa percepción, tampoco es una percepción, ha sido acogido con mucho entusiasmo por inversores nacionales e internacionales, y vamos a seguir adelante con esas ferias empresariales. Ok, buenísimo. Superintendente, hablemos ahora de la parte de sectores. Una vez más, los más fuertes fueron las empresas relacionadas con hidrocarburos, minería. ¿Cuál es el aporte de esas empresas a la economía colombiana, teniendo en cuenta que además hoy en día estamos en la actualidad, pues estamos en una discusión fuerte sobre el impacto de los hidrocarburos a la economía del país y si se pueden cambiar, si se tienen que mantener? ¿Qué refleja esa posición y esos aportes a esas 1000 empresas más grandes, el sector de la minería, de los hidrocarburos? Bueno, pues sin lugar a dudas el sector petrolero es el gran jalonador de la economía en primerísimo lugar. De hecho, está Ecopetrol, está Terpel, incluso Reficar. Entonces sigue siendo un gran jalonador, pero son empresas que ya están y que seguramente se van a mantener como quiera que la exploración petrolífera, pues ya está en esas empresas. Y entiendo que la apuesta del gobierno entrante es más hacia nuevas exploraciones que a las que existen. Entonces yo creo que ahí no va a haber ninguna dificultad. Y entonces sigue siendo un jalonador. Por ejemplo, el sector de minero e hidrocarburos, irónicamente fue fuertemente golpeado al principio, pero ya en el 2021 presentó ganancias por 28.3 billones tras haber presentado pérdidas en el 2020 de 1.9 billones. Es decir, que fue el sector más rentable, con un margen neto del 20.8%, un ROA del 11% y un ROE del 23.4%. Entonces reaccionó muy bien. Eso desde el punto de vista de ese sector minero energético. Pero hay otros sectores que también ya al margen de esto repuntaron muy bien, que fueron fuertemente golpeados al principio, como por ejemplo el sector del comercio, que volvió a ser el mayor generador de ingresos operacionales dentro de las 1000 empresas que identificamos, aportando el 29%, o sea, 264 billones. Incluso ese sector comercio superó al de servicios, quien también tuvo una contracción muy fuerte, como todos sabemos, en especial en el sector hotelero y en el sector de los restaurantes, pero ya hoy en día también estamos viendo una reacción muy positiva que nos habla muy bien de la reacción del sector hotelero, lo mismo que el de los servicios en general. Pero digamos que está liderando el sector comercio, seguido del sector de los servicios. Hay un caso que nos llama la atención viendo el informe, y es el de Uno. Esta empresa entró al top 10 de las 1000 empresas más grandes del país en el año 2020, y ahorita para el año 2021 se mantuvo ahí arriba en esas primeras 10. ¿Cómo ven ustedes como esta fuerza que tiene una empresa como el de Uno en la economía y en la economía colombiana? Fíjate que de Uno se ubica también en ese sector del comercio, ¿cierto? Pero que es un sector de distribución de alimentos a costos razonables y que llega a un segmento muy fuerte de la población. Entonces, digamos que cercanía y el que sea un mercado de línea que garantice la distribución de alimentos de alimentos básicos de la canasta familiar, ha hecho que crezca y siga creciendo a través de un mecanismo de ágil, un mecanismo eficiente y un mecanismo de racionalidad y, por supuesto, con mecanismos de mercado de costo a costos competitivos. Entonces creo que la mezcla
de la agilidad, de la eficiencia, de los costos razonables y del buen servicio, ha hecho que ese tipo de empresas sean muy viables y oportunas en una situación como la presente. Es un buen ejemplo de cómo establecer un mecanismo de distribución pertinente, ágil, moderno, hace que crezcan las empresas. Hablando puntualmente de empresas, superintendente, ¿cuáles vieron ustedes que tuvieron y registraron como los repuntes más importantes en comparación al año inmediatamente anterior correspondiente al informe? Que me explico, ¿cuáles crecieron, cuáles tuvieron mayor repunte en el 2021 con relación a lo que fue sus registros del 2020? Bueno, básicamente, por supuesto que el sector comercio, yo creo que ahí tuvo mucho que ver la estrategia relacionada con el IVA, si estamos hablando de 20 versus 21, porque digamos que ellos venían con un rezago anterior y ahí se ve uno un crecimiento exponencial, ¿cierto?, del sector comercio. Entonces yo creo que ahí básicamente uno ve un crecimiento. En otro sector cuyos márgenes no son muy altos, pero que hubo un crecimiento, es por ejemplo el sector agrícola, que entre otras cosas el sector agrícola se mantuvo o se sostuvo durante toda la pandemia. Es un sector que yo considero de buen comportamiento y creo que es un sector muy fuerte para lo que se debe venir, dada la situación internacional, en particular lo que sucede en Rusia y Ucrania, y todo el tema alimentario, de sostenibilidad en lo alimentario. Yo creo que también hay que mandarle un mensaje a ese sector agrícola en términos de decirle, incluso a los inversores o a los empresarios, en términos de plantear que hay una gran opción de crecimiento. Si bien es cierto un mercado que no es tan fuerte, lo puede ser en la medida en que nosotros hagamos una apuesta como país relacionada con el agro. Perfecto. Superintendente, hay otro dato que también llama la atención y es que el número de empresas que registraron pérdidas de 2020 a 2021 bajó. En el 2020 eran 208, si no estoy mal, y en el 2021 bajamos a 120 empresas que registraron pérdidas. ¿A qué cree usted que se debe este resultado positivo? Bueno, digamos que esa reacción positiva con relación a las pérdidas es precisamente porque ya superamos el pico de la pandemia. Había sectores muy rezagados, casi que sectores paralizados, como por ejemplo el aeronáutico, como por ejemplo servicios, como por ejemplo todo lo que es hotelero alimentario y demás. Y eso hizo que esa reactivación fuera muy exponencial y muy fuerte, al punto que hoy, por ejemplo, a nivel global, no solo en Colombia, el sector aeronáutico casi que está colapsado porque ellos en su momento despidieron gran cantidad de trabajadores, incluidos pilotos, y hoy en día lo que hay es una altísima demanda y eso genera también un efecto sobre toda la cadena de servicios. Entonces yo creo que ahí es donde está reflejado ese crecimiento inusitado que ha sido la reacción a nivel global, y por supuesto Colombia no ha sido la excepción, en donde, repito, nosotros somos los líderes, somos el país que ha tenido el mejor comportamiento post pandemia, para fortuna nuestra. Superintendente, me gustaría entonces ahora preguntarle también un poco de cuáles fueron esos efectos entonces que ustedes analizan que se generaron a partir de las ayudas y de los subsidios que el gobierno nacional, desde el gobierno nacional, se crearon para las empresas. ¿Cuál fue ese impacto que tuvieron esas ayudas? Bueno, sí, es importante mencionar que el conjunto de medidas, nosotros también lo analizamos, el conjunto de medidas que son del orden tributario,
que son de estímulo a la empresa, incluso las laborales. O sea, lo primero que hay que decir es que fueron medidas integrales, no solamente en un solo sentido, y eso permitió que las empresas, en el análisis nuestro, no se fueran a su liquidación, que muchas entraran en reorganización, pero que se mantuvieran vivas gracias a esas posibilidades. Por ejemplo, en lo laboral, la posibilidad de suspender contratos de trabajo o de liquidar incluso trabajadores o de anticipar periodos vacacionales. En materia tributaria, un conjunto de beneficios, auxilios o ayudas económicas y demás. Eso permitió que las empresas no llegaran a colapsar. Entonces, sí consideramos que un factor fundamental es ese, más las medidas propias de relacionadas con los procesos de liquidación y reorganización de las empresas, en particular los de reorganización de las empresas, que hicieron que los procesos de reorganización fueran más ágiles, incluso procesos que yo denomino de autorregulación, como el NEAR, que permite a las empresas entrar en esos procesos autónomamente, de manera voluntaria, y ellos mismos. Eso hicieron que el golpe no fuera muy fuerte y que no tuviesen que entrar directamente en procesos de liquidación. O sea, esas medidas del gobierno relacionadas con lo que hacemos nosotros desde la superintendencia, más las tributarias, más las financieras, más las laborales, incluso las de protección social también, pues hicieron que, por supuesto, el conjunto de medidas dieran este resultado. Sin ello no hubiera sido posible. Superintendente, ya para finalizar, yo quisiera que usted nos contara, quedó demostrado con este informe también, ya se venía hablando mucho, pero también el informe lo corrobora un poco más, que el 2021 definitivamente fue el año de la reactivación económica en el país y en las empresas del país. ¿Cómo analizan ustedes lo que viene entonces? Hasta ahora pues estamos transitando mediados de 2022, pero ¿cómo analizan ustedes que van a estar las empresas este año? Bueno, los economistas, los expertos en economía, no son psicólogos, pero sí los climas sociales sí afectan positivamente o negativamente el desempeño de la economía. O sea, el optimismo de un país tiene un efecto sobre la economía, lo cual es indudable. Lo mismo la incertidumbre también tiene efectos negativos. Comentaba hace un momento el tema del tránsito institucional del nuevo gobierno. Generó muchas expectativas y afortunadamente fue un tránsito democrático, transparente, de una gran votación. Y eso ha sido un mensaje, si crecimos en esa incertidumbre del cambio institucional, ese ha sido un mensaje muy positivo. Entonces pensamos que empezando por ahí, el ambiente va a ser muy positivo. Lo otro es, hay un sector muy fuerte como el de los hidrocarburos, hidrocarburos, que también, por ejemplo, el tema del del petróleo, pero el carbón va a tener una alta demanda en nuestro país. El tema agrícola, en donde nosotros podemos ser un actor estratégico si hacemos las cosas bien. La misma relación con Venezuela, una eventual apertura de las relaciones, pues seguramente también va a dinamizar ese gran mercado que es el mercado venezolano, las buenas relaciones con los Estados Unidos. O sea, todos los indicadores nos demuestran que nosotros como país bandera en América Latina en el momento presente vamos a tener un presente y un futuro halagüeño. Bueno, superintendente, entonces, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que es Economicast, por darnos su análisis respecto a la situación empresarial del país, a lo que fue el informe de las 1000 empresas más grandes que hay en Colombia en el 2021. Te agradezco por su tiempo y por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes y pues desde la superintendencia un mensaje de optimismo para el país, que es lo que nosotros tenemos luego de este análisis serio y objetivo que realizamos. Un abrazo. Muchísimas gracias, superintendente. Soy Camilo Hernández e invito a toda nuestra audiencia a que siga conectada con nosotros e informándose diariamente en www.portafolio.co. Muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.